La Constitución establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, que la prepara para la vida, para el trabajo y que fomenta la solidaridad. Hoy, en el programa Tus Derechos, conversaremos sobre el deber que tienen los medios de comunicación para apoyar al Estado en materia de educación, cultura y formación moral de todos los peruanos. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El artículo 14 de la Constitución establece que los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación cultural y moral de las personas. En la actualidad, ¿esta función de los medios de comunicación se está dando? Pienso que estamos en un plano fundamentalmente declarativo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la Constitución nos plantea un deber ser. Sin embargo, los medios de comunicación, particularmente la televisión, la radio, tienen una orientación clarísimamente en función del mercado, en función de una actividad, digamos, comercial lucrativa, ¿no? Y el esfuerzo que hace el Estado a través de la Radio Nacional y también de la televisión Canal 7 es un esfuerzo limitado. Es un esfuerzo interesante en algunos programas o espacios, pero que no logra competir, ¿no?, en términos de calidad, en términos de audiencia, con la oferta de los canales privados. Yo diría que en ese sentido, digamos, este artículo de la Constitución está más en el plano del deber ser, ¿no? La realidad de las comunicaciones en el Perú es otra. ¿En algún momento de nuestra historia los medios de comunicación han asumido el compromiso de educar a sus audiencias? Yo diría parcialmente, ¿no? Han habido esfuerzos desde el sector privado, pero son esfuerzos aislados porque el sector privado orienta su oferta de programación en función de la audiencia que pueda generar, ¿no? Un determinado espacio, del equilibrio entre el costo que se asume en una producción que puede tener algún contenido educativo, de información, ¿no? De muestra, digamos, de realidades distintas, de la diversidad, en fin, ¿no? Hay una serie de programas que pueden eventualmente presentar ciertos contenidos, acceso a información, pero esto está muy regulado por el mercado y si no se obtiene un nivel importante de sintonía y a su vez esta sintonía o este nivel de audiencia nos genera, ¿no?, ingresos por la vía de la publicidad, estos esfuerzos van a ser realmente muy pequeños y muy parciales en función de todo el conjunto de la oferta. En otros países, ¿los medios de comunicación social han asumido un rol educador con su audiencia? Es interesante apreciar la experiencia de algunos países europeos en materia de contenidos educativos y culturales, ¿no? En materia de apertura a espacios para otros relatos, para otras identidades culturales, otras estéticas, en fin. Yo diría que esa función la cumplen, por ejemplo, los sistemas públicos. En gran parte de Europa, en los últimos 20, 25 años, ha habido una apertura hacia canales e iniciativas privadas, ¿no? Pero, digamos, en varios de estos países se mantiene un sistema público importante que hace una función de contrapeso y presenta otras opciones a las audiencias en materia de información, en materia de opinión, ¿no?, en materia de espacios de debate, pero también en materia de educación y en materia de cultura, ¿no? Cultura en el sentido no de una cultura de élite, sino de apertura a la diversidad cultural, apertura a otras visiones, a otras formas de representar, ¿no?, a otras identidades. Este es el caso español, que además tiene un sistema, por ejemplo, descentralizado de medios de comunicación y de regulación de medios, ¿no? Y es bien interesante cómo las comunidades autónomas, caso, por ejemplo, la comunidad de Cataluña o la del País Vasco, pueden tener sus propios contenidos, ¿no?, revalorando sus identidades culturales, su lengua, en fin, su historia, sus estéticas. Y creo que eso es posible, ¿no? Obviamente en el Perú no vamos a dar un salto en este aspecto, un giro de 180 grados en el corto plazo, pero creo que estos temas tendrían que formar parte de la agenda
en este nuevo gobierno y particularmente en el Ministerio de Cultura. Francia también tiene señales en las cuales abre espacios para este tipo de producciones, ¿no? En Chile mismo, lo que decía hace algunos minutos, hay un fondo público que permite financiar producciones educativas, históricas, culturales, que por vía del mercado no se van a financiar. Y hay una televisión pública también muy interesante en Chile, que cierto, afronta esta tensión. La televisión pública chilena tiene autonomía del gobierno, ¿no? Digamos, en el marco de un acuerdo institucional bien interesante que rige, que supone que el directorio de la televisión pública es nombrado en acuerdo entre el gobierno, el ejecutivo y el Senado. Entonces hay mucho consenso político para designar un directorio independiente y que tenga estabilidad, digamos, más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Tiene autonomía política en ese sentido y tiene funciones claras de pluralismo, apertura a las diferentes opciones políticas y también tiene funciones claras vinculadas a educación y cultura. Pero la televisión chilena se financia, la televisión pública se financia por la vía del mercado y es relativamente exitosa. A pesar de esta tensión, ¿no?, en ser televisión pública pero tener que financiarse por la vía del mercado, abre este tipo de espacios. Entonces yo diría, es necesario discutir en serio, ¿no?, discutir en serio este tema de educación, cultura y apertura, digamos, en la lógica de avanzar en medios de comunicación más plurales, y me parece que este es un momento propicio, ¿no? Se da un cambio de gobierno, hay aparentemente un discurso que vincula la cultura y los esfuerzos por promover espacios de expresión cultural diversos, digamos, desde el Ministerio de la Cultura actual, y creo que la televisión pública nos ofrece una oportunidad para que ese objetivo, digamos, pueda ir implementándose en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que la regulación actual, que no ha cambiado a pesar de varias décadas de iniciada la actividad de la televisión, ha privilegiado el desarrollo de la televisión como negocio, ¿no? Y es un campo legítimo, pero no puede ser necesariamente el único. Tiene que haber otras opciones y yo creo que en ese sentido el Estado y los medios públicos en particular tienen una función importante que cumplir. Bien, amigos, este fue el comentario de Jorge Acevedo, experto en ciencias de la comunicación y quien ha estudiado este tema de la vinculación entre educación y televisión. Aquí debemos decir que los medios de comunicación privados, de por ejemplo 10 o 14 programas que tienen diariamente, muy pocos o casi ninguno está dedicado a los temas educativos o culturales. Esta situación debe revertirse. Canal 7 es el único canal que se dedica y casi íntegramente a cumplir este deber. Claro, no puede ser de otra manera porque es el canal del Estado, pero se requiere hacer algo para modificar esta situación. Bien, después de la pausa regresaremos para hablar sobre el derecho a la educación con el doctor Idel Bexler, experto en educación.